something about you. Got me feeling like I can't be without you. Anytime someone mentions your name, I be feeling as if I'm around you. Ain't no word to describe you, babe. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? I can't get you out my mind. Think of you when I'm going to bed, and when I wake up, think of you again. And you are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside, like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror and singing in the shower. Baby, you make me hot like an oven. Since you came, you know what I discovered. Baby, I don't need me another. No, no, all I know, only you got me feeling so. And you know that I got to have ya, and I don't plan to let you go. Think of you when I'm going to bed, and when I wake up, think of you again. And you are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside, like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Singing in the shower. Genial, hemos visto de todo, rinocerontes, osos polares, qué maravilla. Yo estaba a punto de llorar. Yo también. Yo te he mirado a ti, Diana estaba. Y yo igual, y yo. No daba miedo ni nada, pero ha sido espectacular. Era bonita. Era bonita. Nos vamos a montar en estos coches de choque tan peligrosos. Mirad, mirad, mirad. ¿Estáis preparados? Fracaso, los coches de choque que iban uno por hora. Te vamos a montar en las mariquitas están en la que tienen muy mala leche. Amigos, porque la oscuridad, por favor, creo que vamos a morir. Esto coge mucha velocidad. Bueno, venga, que esto empieza aquí. Nos hemos ido a montar allí y nos han dicho que había dificultades técnicas. Y resulta que está la gente ahí subida todavía. ¡Qué miedo! Mirad. Me pasa a mí eso y me muero. O sea, ¿cuánto tiempo van a tener que estar ahí los pobres parados? Vamos a montarnos a Goofy Sky School. Sky School. Goofy Sky School. Vamos a montar la cosa esta de Toy Story. Ese es el funcionamiento que tiene. Mirad qué guay. Nos hemos metido en la ruta del 66. ¡Qué pasada! Me encanta. Mira, todo súper hippie como en San Francisco. Bueno, me he pedido una ice coffee mocha porque me estaba dando una pechusque bastante serio. Necesitábamos azúcar, ¿verdad? Diana está por ahí haciendo Snapchats. Ant.
Mira qué chulo. Qué guay. Hola. Estamos en la atracción de Tarzán. Coño, que me mato. Estamos un poquito muertas. Que mata al bebé. No mata al bebé, mata a los padres. Ay, qué precioso, voy a llorar. Tarzán. Ya he hecho derecho. Casa del oso, pero hemos decidido que vamos a pasar un poco porque es un poco para niños de entre 3 y 5 años. Ni de coña. Y tenemos entre 22 y 25, o sea que no. Morimos. Y tienen a un conejo ahí muerto, cogido con cuerdas. Super creepy, tío, super creepy. Ah, sí. Ya tenemos tacita. Las tacitas de Alicia en el País de las Maravillas. Oh my. Está. Ay, no sé, lo tenemos. Oh my goodness. Lo tenemos. Oh my God. Ay, tío, qué mareo. All about the elevation. We can keep it going up. ¡Ay, la Virgen! Mucha mala, Diana, no, solo más. Yeah, parece que va lento, pero no, va muy rápido. Lo mismo, nos montamos en las tacitas y acabamos destrozadas. Yo he dicho, ¡ay, qué apechusque que me está dando! Estaba así. Yo dije, se va a vomitar. Para que se vomita. Y así. Blanca, ¡oh, mirad qué chulo! Vamos al mundo pequeño. Mundo pequeño lleno de gente. Esto es una locura, está esto lleno de gente ya. Atascad.
atracciones hay con menos tiempo de espera, porque ya es súper tarde y no nos va a dar tiempo a hacerlo todo. Esta atracción os la podéis saltar si queréis, porque da miedo. Eso creepy. Me bailando la Doris Vista. Después de 50 minutos esperando la fila, estamos en la atracción de Star Wars. Hola. Llevamos como 10 minutos bajando, creo que vamos al centro del universo. O sea, hello, que hay más fila aún. ¿Pero qué me estás contando? Vamos, esta atracción tiene que ser la bomba, porque llevamos una hora de reloj esperando. Jenny, saludos. Y todavía nos queda esperar más. Como no merezca la pena, pongo una denuncia. Artificiales en el otro parque y nos hemos venido corriendo exactamente corriendo, atravesando la gente para entrar en la atracción del hotel. Lo hemos conseguido. O sea, quiero agua, pero si esto no hubiese pasado, hasta luego. Si esto no hubiese pasado, no tendría sentido este viaje. Chicas, ¿cómo os sentís? Estresadas. Estoy excitada. Como William siempre me dice, estás excitada, y yo. Pero porque aquí soy... Chicas, ¿qué os ha parecido el hotel? Una pasada, está muy padre, la mejor. Flipante, o sea, ha sido... la mochila alucinante. Ha salido volando. Volaba. Si venís a Disneyland, Los Ángeles, tenéis la que torre, ir... La torre del hotel. Hollywood Mira, Tower. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Aquí, detrás mía. Ahí. Una pedazo de pasada. Y mirad, estamos solas en el parque. Ya no hay nadie. Cierran a las 10 ahora y son las 10:10. Además de cierra bares, cierra parques. Cierra parques. En serio, ha sido un día genial. Ha sido un día genial, maravilloso. Y todavía no ha acabado porque nos quedan hasta las 12 de hasta la noche. Hasta las 12 no cierran el parque. Este ya lo van a cerrar, pero vamos a aprovechar los últimos momentos. Ha sido alucinante. ¡Alucinante! El mejor dinero invertido de mi vida, en serio. Estamos muertas, llenas de callos los pies, pero ha merecido muchísimo, muchísimo la pena. Nos vamos a despedir del California Adventure. Yo estoy llena de adrenalina, chicas, ahora mismo. Después de montarnos en el de... Mira mi mini. Después de montarme en el hotel, estoy llena de adrenalina, en serio. Como no haga una voltereta mortal. Ya no estábamos durmiendo, esto fue sí, reanimo total. Ahora necesitamos algo sí, por el estilo, porque si no... Y nada, hasta otro año que podamos venir o quién sabe qué. La próxima en Orlando, niñas. Sí, tenemos que ir tachando todos los Disney que vayamos visitando. Solo nos quedan Orlando y Japón. Orlando y Japón, o sea, casi nada. El de Orlando quizás este año, pero Japón lo veo complicado. Mirad qué bonito, el parque para nosotras.
Disney. De verdad, tenéis que venir. Es un dinero bien, bien invertido. Os va a encantar. Pero más de un día, porque en un día te mueres. Y si venís un día, pues eso. Preparad para morir. Preparad buenos tenis. Trae comida. Mucha agua. Y mucha agua y agua, mucha actitud. Y pies de elfo. Para caminar. Los de Frodo necesitas. Pies de Frodo, eso. Pies de Frodo. Para caminar, porque es una locura. ¡Wow! ¡That was wow! I can. See, Mickey, Walt dreamed up something special when he created you. Quería contaros que cuando estaban saliendo las luces y el agua y la fuente y demás, mira, casi me pongo a llorar porque en el fondo de mi corazón, para algunas cosas soy súper dura y esto como que me ha, de verdad, os parece una tontería, pero me ha hecho el corazón como súper blandito y me ha traído muchos recuerdos de mi infancia y esto ha sido como el broche de oro para este día. Y nada, me gustaría mandaros este mensaje y es que nunca seáis demasiado duros en vuestra vida, ni con vosotros mismos, ni con la gente que os rodea, que siempre quede en vosotros ese ápice de niñez, ¿no? De inocencia. Y nada, que espero que os haya gustado muchísimo el vlog de hoy. Nos vamos a ir ya para casa, que ha sido un día muy, 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 muy largo. Y gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el siguiente vídeo. Os mando muchísimos besos y espero que hayáis disfrutado muchísimo.